Bueno, mister, primera victoria de la temporada, muy trabajada, pero sobre todo la gran labor defensiva del equipo. Sí, una labor coral, como también es nuestra idea también, atacar juntos, defender juntos. Hoy ha tocado jugar en un sitio de dimensiones muy pequeñas, con una superficie muy mala, donde es difícil hacer nuestro juego y hemos tenido que hacer más de lo que esperamos, cosas que normalmente no tenemos que hacer, como defender demasiados balones aéreos en área, ¿no? Bueno, mister, yo te iba a comentar qué lujazo es tener jugadores, dos jugadores que compiten muy bien, que dan un gran rendimiento en la misma posición. Por ejemplo, hoy ha estado titular Manu Coca, que ha marcado gol. Luego ha salido Pablo García y ha pegado un disparo al palo. Y podría seguir así con todas las posiciones de delantero, medio centro, de defensa, ¿no? Qué importante es un equipo tener, pues, jugadores que te den un gran rendimiento. Bueno, sí, bueno, son jugadores que están creciendo, tienen mucho que mejorar. Realmente, a nivel de plantilla, yo creo que hay muchas plantillas que están confeccionadas con mucho más potencial que nosotros. Somos un equipo humilde, trabajador, no hay ninguna estrella, y el que sale lo deja todo como el que ha entrado al inicio. La primera victoria, pero estabais, cuando el Hércules quizá podía marcar el empate. Chao. Habéis llegado vosotros, habéis marcado a ese gol de Alex Castro, y en la primera y parte igual, un partido que parecía que el Hércules iba a adelantar, pero al final Coca ha tenido ese balón. ¿Qué sensaciones y qué valoración hace del partido? Realmente, para mí es un deporte totalmente diferente jugar aquí. O sea, siempre cualquier equipo, aunque fuera un equipo de regional, te puede meter un balón en el área y marcarte gol, ¿no? Es difícil gestionar este tipo de partidos. Creo que hemos hecho lo que tocaba y creo que merecíamos los 3 puntos. Yo, por otra parte, destacar, igual que la semana pasada, otra vez, la gran actuación de Mendoza y gran partido del tiempo que ha jugado y otra vez convocado con la selección. Sí, ha estado bien, aquí sufre más, tiene menos continuidad de juego, tiene que aprender también a jugar aquí. Esperemos que no juegue en muchos campos como este, eso quiere decir que va a estar en niveles superiores, pero aquí no es fácil jugar. Yo creo que hoy ha sufrido mucho más que el otro día, él está más cómodo en campos como el Díaz Iborra, pero es lo que hay. Hoy tocaba esto y el rato que ha estado, pues lo ha hecho bastante bien. Última por mi parte, mister, hoy debut de Pablo Felipe, el jugador de juvenil del que ahora está en el División Menor, que la temporada pasada ganó campeonato con el Juvenil B. Lo importante, no con un chico tan joven, hoy ha debutado con el Gitano y en tercera red. Sí, Pablo ya había entrenado con nosotros y ya jugó un partido en Santa Pola con nosotros, y un poco adelantábamos un poco que podía pasar esto. Venimos sin centrales, hablando de la plantilla, tenemos una descompensación importante ahí atrás, y nos hemos curado en salud trayendo a Pablo Felipe. Ha tenido que estar unos minutos, lo ha hecho bien y contento con él. Uno de los mejores en el equipo ha sido Juanpe, ha salvado muchos balones. ¿Qué sensaciones te deja el no poder dejar la portería a cero y también que haya sido Juanpe del que estemos hablando y no quizá de algún delantero? Yo creo que tenemos que hablar de las 3 ocasiones para el 0-3, que no las hemos marcado, donde ahí Galindo tenía gol, Vane tenía gol otra vez, Castro otra vez, 0-3, acabó el partido y no estaríamos hablando de Juanpe. Yo creo que es según cómo mires el vaso, ¿no? Yo lo veo ahí, 0-3 clarísimo, y un balón ahí Castro que si lo toca se queda solo Galindo, de ahí a meter un balón a la espalda de nuestra defensa, entra al 10. Esas cosas son las que tenemos que aprender, ¿no? Y llevar una ventaja mayor, que hemos podido hacerlo, les hemos podido matar, no les hemos querido matar. Un poco pecamos de eso, donde ellos están aprendiendo eso. Es un filial y tienen que castigar mucho más al rival. Y ya la última también por mi parte. Ahora toca Orihuela, uno de los equipos quizá con plantilla más completa de la competición. No arrancó bien, la semana pasada perdió, ahora falta ver esta semana lo que hace. ¿Cómo preparáis esta semana y qué esperáis del próximo partido? Bueno, pues con mucha humildad, mucho trabajo, David contra Goliat, y vamos a ver si podemos sacar algo de ese partido. Muchas gracias y enhorabuena.